ای خداوند، در این شب طولانی از خانواده من محافظت کن. اگر از وادی مرگ هم بگذرم، نخواهم ترسید، چون میدانم تو با من هستی. و سلامتی و امنیت تو بر این خانه باشد. آمین. Да седи, да дам му някакъв кърта карна напреди. Ера унизи. A menudo contrasto el hecho de que mi esposa creció como hija de un pastor y yo como un niño pagano. Y ella, desde una edad temprana, sabía quién es Jesús y podía cantar los cantos y citar las escrituras. Cuando ella tenía 6 años de edad, sabía que quería ser misionera en el extranjero. Pero yo venía de una familia en la que cuando papá y mamá tenían 7 niños, pasaban a dejarnos a la escuela dominical y a la iglesia para poder tener un par de horas libres. Las estadísticas del área rural de Kentucky, donde yo crecí, mostraban en la década de 1950 que el condado donde vivía era un 110% bautista. Y para cuando llegué a la universidad, todos me preguntaban, ¿qué vas a estudiar? Y les decía que iba a predicar y ser un pastor. Ni siquiera había leído la Biblia. Lo único que sabía del libro era
que es el libro de Dios y que hay que hacer lo que Dios dice. Cuando llegué a Mateo 28, ese era un punto muy emocionante para mí, porque decía, id a todo el mundo. Y yo pensé, qué lindo sería eso. Me puedo escapar de las colinas y los valles de Kentucky. Pero no tenía ni idea de cómo se lleva a cabo eso. Y Dios sabía que yo necesitaba tanta ayuda que no estaba recibiendo de mis profesores y no la estaba recibiendo de mis libros de bosquejos de sermones. En mi segundo año de universidad, Dios me envió a Ruth. Le pedí que se casara conmigo y por alguna razón descabellada, aún no entendida ni por Dios ni por el hombre, ella me dijo que sí. Si sus padres hubieran podido, creo que habrían puesto un póster de Se Busca en el correo. Muerto o posiblemente vivo. Como siempre, mi mamá lo sabía todo. Ella sabía lo que estaba pasando. Nick dijo, papá, nos queremos casar. Y mi papá me volteó a ver a mí, ni siquiera volteó a ver a Nick, y me dijo, Ruth, ¿qué de tu llamado a misiones? Así que confirmé, le dije, papá, para allá es donde vamos Nick y yo. Y dijo, tienen mi bendición. Yo sentí que ese fue uno de los momentos más espirituales y más lindos para ser bendecidos, porque nuestro llamado era similar. Hice mis prácticas de enseñanza ese semestre, planeé mi boda, gradué de la universidad, nos casamos y servíamos en una pequeña iglesia donde comenzamos a aprender a vivir juntos, pero también a cómo pastorear juntos. Pastoreamos un par de iglesias pequeñas y entramos al sueño americano, donde teníamos una buena casa y tuvimos a nuestro segundo hijo. Nuestra casa estaba al lado de la iglesia, así que había gente que tocaba la puerta a las 6 de la mañana preguntando, «Pastor, ¿quiere tomates?». Esa gente nos ayudó a crecer y nos permitieron cometer muchos errores, pero la pasamos muy bien y fue una gran experiencia al comenzar nuestra vida juntos. En mi iglesia tuvimos un obrero que vino de Bangladesh y que es bien conocido en Kentucky, para un fin de semana misionero, y yo sentado al frente de la iglesia como el pastor, cuando se dio la invitación después de que habló el misionero, simplemente dije, Dios, ¿por qué he pospuesto esto? Fue un poco extraño para la iglesia ver a su pastor pasar al frente al altar, pero en el momento que llegué al altar, allí venía Ruth por el otro pasillo de la iglesia, con nuestro niño en sus brazos y con lágrimas, por supuesto, rodando por sus mejillas, y me ve y me dice, es tiempo, este es el momento para ir. El primero de enero de 1984, nos bajamos del avión en Malawi. Entramos a nuestro apartamento. Por supuesto, un par de focos no funcionaban y naturalmente Nick extendió su mano para quitar el foco. Bueno, eran focos que no se tuercen para quitar y nuestra experiencia fue romper el foco. El refrigerador no funcionaba y no sabíamos qué hacer, pero a la mañana siguiente nos levantamos para comenzar la escuela de idiomas. Todo era una aventura. Era tan emocionante. Después de que aprendimos nuestro primer idioma, nos movieron a las montañas de Malawi. Y mientras comenzábamos con un segundo idioma, manejábamos montaña abajo e íbamos a la costa, al lago Malawi. El lago Malawi tenía olas tan grandes como las olas del mar y los niños corrían y surfeaban con sus propios cuerpos mientras se juntaban grupos grandes de gentes. ¿Y qué haces con eso? Haces lo mismo que en Kentucky, lo que sabes hacer, y relatas la historia de Dios. Comienzas con Génesis y le mezclas tu propia historia.
y empiezas a hablar de Jesús, como a la 1 de la mañana y nadie se ha movido y llegas a la crucifixión y la gente está llorando. Tú sabes, medianoche, 1 de la mañana y llegas a la resurrección y es como si ellos mismos hubieran participado en remover la piedra. Y como a las 2 de la mañana, terminas y te vas a tu choza y caes exhausto en la cama y vas al desayuno a la mañana siguiente y los ancianos vienen y te dicen, hemos decidido todos que vamos a seguir a Jesús. 500, 600 personas. Compartíamos de Cristo donde fuera que estuviéramos y veíamos a personas verdaderamente creer. Era un sueño hecho realidad. Estar en Malawi, yo pensé, aquí es donde quiero pasar el resto de mi vida. Gracias, Dios, por traernos aquí. En 1985, en un periodo como de 4 meses, Ruth y yo tuvimos malaria como 10 veces. A los niños les dio al menos como 5 veces. Nos dio tan duro que no nos podíamos mejorar. Y en una ocasión, la fiebre me subió tanto que Ruth fue por un doctor irlandés católico. Él entró y me dice, Nick, ¿quieres ver a Jesús? Yo pensé, esta es una pregunta capciosa, pero sé la respuesta correcta. Y le dije, por supuesto que quiero ver a Jesús. Y él me contestó, si no te vas de este país, te toca verlo pronto. Recuerdo estar sentada a la mesa en la cocina cuando el doctor nos dijo, saben que se tienen que ir. Y nuestros líderes dijeron, ellos vinieron y se sentaron frente a nosotros y dijeron, servir a Dios no es un asunto de ubicación, es un asunto de obediencia. Ahí mismo clamé a Dios y le dije, ¿por qué me trajiste aquí y me dejaste que me enamorara de este lugar? No importaba que nos estuviéramos muriendo de malaria. Estábamos viendo a las personas venir a Cristo, así que no hacía sentido. Dios tuvo que recordarnos que era Él el que decidía dónde estaba el fruto. Solo teníamos que ser obedientes, así que empacamos. Recuerdo que tuvimos que volar en un avioncito a donde fuimos en Sudáfrica, una de las patrias africanas. Por los próximos 6 o 7 años, vivimos en la encrucijada de la segregación racial, el apartheid. Nunca había conocido el racismo como el que vi ahí. Cuando caminábamos en la comunidad, la gente decía, ¿qué hacen aquí? Esa era una gran oportunidad. El ministerio era fructífero, pero nadie jamás se había sentado con nosotros para decir, este es el trabajo de un misionero. Por supuesto, esa es una palabra que no está en la Biblia. Yo no sabía eso cuando comencé, pero no es una palabra bíblica la palabra misionero. Ruth y yo decidimos hacer algo muy radical. Decidimos leer el libro de Hechos juntos. Y fue como si el Espíritu Santo descendiera sobre nosotros, porque para nosotros, por primera vez, definimos qué es lo que hace un misionero. Determinamos que un misionero va a donde la gente tiene poco o ningún acceso a Jesús y les da acceso total a Jesús hasta que comiencen su propia iglesia. Y eso puede ser en una casa, un negocio o donde sea. Y luego el obrero, el misionero, se va a otro lugar. No por criticar, porque hay mucha gente en Sudáfrica que no conoce a Jesús, pero han tenido acceso al Evangelio casi por 200 años. Ruth y yo fuimos a nuestros líderes y les dijimos, necesitamos movernos. Necesitamos ir a donde la gente tiene poco o ningún acceso a Jesús. Ellos dijeron, pues, ¿podrían orar acerca de Sudán o Somalia? Dependíamos de un generador y cuando podíamos encenderlo, escuchábamos las noticias.
y todo lo que escuchábamos en las noticias era acerca del hambre, la sequía y los problemas en Somalia. Y sonó el teléfono y era nuestro liderazgo y dijeron, ¿todavía están pensando en serio en que se quieren mover? Y nosotros dijimos, sí. Y ellos dijeron, vengan en 3 semanas, estamos listos para que vean las oportunidades que tenemos, ya sea en Sudán o en Somalia. Así que fue todo un torbellino. Empacamos, vendimos, regalamos. Tuvimos que hacer tantas cosas y nos subimos a un avión y aterrizamos probablemente como a las 10 de la noche en Nairobi. Y unos días después nos dijeron, creemos que Somalia es la dirección en la que deben ir. Y el líder puso su brazo sobre mi hombro y calladamente me alejó a una esquina y me dijo, Nick, nunca has estado cerca de gente como los somalíes. Y me dijo, casi en un susurro, ellos almuerzan pequeños misioneros como tú. Ahora, nuestro liderazgo había dicho, probablemente les tome 3 a 5 años entrar a Somalia. Después de Navidad, comenzamos a estudiar somalí. Seguíamos a personas somalíes en la ciudad y les preguntábamos, ¿cómo podemos ayudarles? ¿Hay alguna manera en que podamos ayudar a la gente en Somalia? Y un anciano dijo, si se van al aeropuerto Wilson, generalmente la Cruz Roja tiene vuelos que salen de allí llevando suministros a cualquier lugar que lo puedan llevar en Somalia. Así que en febrero de 1992, Ruth me llevó al aeropuerto Wilson y había un avión de la Cruz Roja que estaban cargando de comida y medicamentos. Y fui al piloto y le dije, ¿para dónde van? Y me dijo, vamos para Somalia. Le dije, ¿puedo ir? Él regresó al carro y me dijo, me voy. Agarró su maleta y oramos juntos. Ruth me abrazó y oró por mí y se quedó al pie de la pista mientras me subía al avión de la Cruz Roja encima de los suministros y despegábamos. Me senté en el carro y dije, bien, Señor, Él está en tus manos ahora. El piloto y el copiloto cruzaron su mirada y dijeron, ahora te vamos a llevar allá, pero no te podemos decir si te podemos sacar de allá en 2, 4 o 6 semanas. Cuando llegué al aeropuerto y atravesé lo que haya sido aquello, saben, un cuasi gobierno, no hay alimento, no hay agua, no hay electricidad. Parece no haber esperanza. En todas partes a donde iba, había minas y gente estaba siendo balaceada sin razón alguna. Fue como haberme subido en un avión en el Nuevo Testamento y bajarme del avión en el Antiguo Testamento, como haber volado al infierno. En Kenia tenía unos amigos que eran creyentes y me dijeron de un orfanatorio y que iban a tratar de enviar un mensaje al orfanatorio, que si podía visitarlos y tener una idea de cómo sería trabajar en Somalia. Conecté con las personas del orfanatorio y al día siguiente me llevaron al orfanatorio. De repente, al abrir las hojas oxidadas de un portón de acero y entrar, había 50 o 60 niños allí. Estaban saludables, tenían sonrisas en sus rostros, entonaban cantos, pero todos dormían en el suelo y tenían solo un baño y la comida que pudiéramos encontrar. Íbamos al mercado todos los días para buscar suficientes vegetales y algunos restos de carne o algo para cenar. Y de repente escuché gritos. Volté a ver sobre la cuesta y ahí venía un convoy, como de 15 camionetas. Y recuerdo que era como que mi alma cantaba. Llegó la ayuda. Por fin está llegando la comida. Ya viene la medicina.
Y llegaron los vehículos al pueblo, 15 camionetas, y traían metralladoras de calibre 50 soldadas atrás. Esos tipos traían lanzacohetes y AK-47, y sus rostros eran duros como granito. Las gentes comenzaron a rodear las camionetas con lo que tuvieran y a cambiarlo por unos paquetes. Y dentro de un paquete redondo, enredado en lona, lo que había adentro era cot. Y los somalíes lo mastican. Y es como, no sé, 50 veces más fuerte que la anfetamina. Y yo creí que la ayuda había llegado, con comida y ropa y medicamentos. Y en lugar de eso, somalíes que no pueden comprar comida, casi están cambiando sus niños para conseguir este narcótico. Mi tercera noche allí le dije a Dios, si quieres este lugar, te lo puedes quedar. Cuando leí aquello de Mateo 28 que decía, id a todo el mundo, no creo que incluiste lugares como este. Estuve tres días. Dios, si no tengo una palabra clara de parte tuya, me voy a ir de este lugar tan pronto como sea posible. Voy a ir por mi familia y me voy a ir a donde podamos ser creyentes y cristianos. Encendí mi radio de onda corta a la BBC. Tienen un devocional de 5 o 10 minutos en la BBC. Y esa noche el devocional lo daba una mujer soltera. Era una dama británica e iba a dar un devocional sobre acuérdate del día de reposo para santificarlo en los 10 mandamientos. Le dije a Dios, bueno, perdiste esta oportunidad. No va a haber una palabra tuya en esto. Moisés congrega al pueblo y comienza a leer los mandamientos que el Señor les ha dado. 6 días trabajarás, pero cuando llegue el séptimo, descansa. Acuérdate de este día, el de reposo, y santifícalo. Recuerde que este era el mismo pueblo que estuvo esclavizado en Egipto, trabajando por 400 años. Así que para ellos, este mandamiento significa más que tomarse un día libre. Representaba libertad para el pueblo de Dios, porque solo quienes son libres pueden escoger tomar un reposo. Estaba allí acostado llorando porque lo que Dios me dijo fue, tú estás viendo los mandamientos y es decisión tuya. Eres libre. Vete si quieres, o escogerás quedarte aquí conmigo, o me dejarás aquí solo. Y me quedé esas 2 semanas hasta que el avión de la Cruz Roja volvió y me sacó de allí. Y volé del Antiguo Testamento de vuelta al Nuevo Testamento. Y me bajé del avión. Y ahí estaban mi esposa y mis hijos. No había bombas y tienen comida sobre la mesa y mis hijos están saludables y no sabía qué hacer con eso. Aún no sé qué hacer con eso. Poco después, la Organización de las Naciones Unidas llevó una delegación de personal a Mogadiscio para ver si había algo que se pudiera hacer. Y escogieron como a 40 o 60 de nosotros para ir con esa delegación. La segunda noche que estuve allí, entró un guardia desde el portón trayendo a un hombre y dijo, aquí hay un somalí afuera preguntando por ti, por nombre. Y fui a la puerta y estaba un hombre somalí allí y le dije, ¿le puedo ayudar? Y me dijo, ¿usted es un creyente en Jesús, o no? Y le dije, sí, pero ¿cómo es posible que haya sabido eso? Me dijo, el Espíritu Santo me dijo su nombre y que usted vendría. Y me dijo que viniera aquí y que le dijera quién soy y cómo es la vida para los creyentes en Mogadiscio. Ahora estoy comenzando a ver que el mal no ha dejado de hacer lo que el mal hace. Pero también estoy comenzando a ver que Dios nunca ha dejado de hacer lo que Dios hace. Así que, después de ese viaje de sondeo, estuve yendo y viniendo en vuelos
de las Naciones Unidas o la Federación Mundial Luterana y estuve tratando de hacer pequeñas encuestas sobre lo que podíamos hacer y lo que no podíamos hacer. Iniciamos una pequeña organización no gubernamental y estuvimos preguntándole a otros seguidores de Cristo, ¿cómo hacemos esto? Estábamos sepultando 20 bebés al día antes de poder alimentar a los vivos. Vamos con comida y medicinas a estos campamentos de refugiados en edificios destruidos donde la gente está viviendo de la mano a la boca. Y lo primero que quieren no es alimento o medicamentos, quieren tela de sepultura para sepultar a sus hijos muertos o a alguien que fue muerto durante la noche. ¿Qué se hace cuando la gente está pisando explosivos? Cuando hay balaceras todas las noches. Hicimos eso por 3 años hasta 1994, cuando uno de mis mejores amigos en nuestra mesa directiva misionera me dijo, Nick, no sabemos cómo hacer lo que estás haciendo. No hemos hecho este tipo de trabajo en los países como Somalia. Para mí, ese fue uno de los momentos más liberantes de mi vida. Darme cuenta que Ruth y yo necesitábamos ir a descubrir cómo se es Cristo en lugares donde cuesta tanto. Había un pastor que venía de Europa y otro obrero como nosotros, quienes vinieron a decirme, 4 creyentes somalíes nos han pedido participar de la cena del Señor. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Recuerdo estar viendo a estos 4 hermanos míos. Los conocía bastante bien. Trabajaban para otras organizaciones no gubernamentales. Y la expresión de sus rostros, mientras que el pastor leía las Escrituras, acerca de la crucifixión y recordando a Cristo, y haced esto en memoria de mí. Recuerdo estar viendo a estos 4 hermanos y sus rostros decían, la crucifixión para nosotros viene al igual que vino para Jesús. No venimos a tu mesa, oh Dios, por nuestra propia justicia, sino por tu misericordia. Así que ten misericordia de nosotros, oh Señor de gracia, mientras que comemos el pan y bebemos la copa de tu Hijo, Jesucristo, para que podamos vivir en Él para siempre, y Él en nosotros. Amén. 2 semanas más tarde, estaba en una sesión informativa de seguridad a la que íbamos a las 8:00. Allí había varios militares, era dirigida por un mayor militar de los Estados Unidos y somalíes estaban a la mesa. Otras agencias de asistencia estaban allí y oficiales gubernamentales. Comenzamos la reunión hablando de dónde estaba la violencia ese día, de dónde podíamos y a dónde no podíamos ir, cuando de repente la puerta se abrió de golpe y aquel obrero con quien había estado unas semanas atrás celebrando comunión, entró corriendo y la voz se le quebraba y sus palabras fueron, «Están matando todo lo que amamos». Y dijo, «Ya esta mañana, entre las 8 y las 8:45, han matado a 4 somalíes solo porque son creyentes en Jesús». Cuando salí de esa reunión como 30 o 40 minutos después, me comuniqué por radio con mi equipo y comprobé que los 4 que habían sido muertos eran los 4 con quienes habíamos tomado comunión hace apenas un par de semanas. Y yo me pregunto, quisiera saber qué se hace cuando todo parece ser crucifixión y no hay resurrección. Después de la muerte de nuestros hermanos cristianos, regresé a Kenia con un corazón apesumbrado. Pero no teníamos idea de lo que venía. Era la semana de resurrección
y nos estábamos alistando como familia. Era durante el tiempo en que las nubes comienzan a formarse y sabíamos que la temporada de lluvia estaba por llegar. Se siente bochornoso y pesado el ambiente. Un grupo de amigos de nuestros hijos habían venido a pasar la noche del sábado con tío Nick y con tía Ruth, un gran lugar donde pasar un buen tiempo. Nos sentábamos a comer y reír y ver películas y cosas así. Y esa noche llovió. Y aparentemente, en esta casa vieja donde nos movimos, cuando venía la lluvia, se liberaban muchas esporas de moho y nuestro hijo Timoteo había tenido ataques esporádicos de asma la mayor parte de su vida, pero no había sufrido ninguno por un año. Era como la una cuando escuché ese sonido horrible que había escuchado desde que él tenía 7 años. Cuando Ruth me despertó a la 1:30 de la mañana, me dijo, Timoteo está sufriendo un ataque de asma fuerte, y tan pronto que lo vi, sabía que era peor que lo que había tenido antes. Encendí el carro, le dije a Ruth que no había tiempo para que se vistiera. Puse a Timoteo en el carro a mi lado y comencé a manejar hacia el hospital. Unas cuadras más. ¿Me oyes? Mantente conmigo. Todo va a estar bien. Ya casi llegamos. Como a las 2 de la mañana, llegué al frente de un centro comercial del pueblo. Y había un hombre saliendo del centro a esa hora inhumana. Y paré mi vehículo enfrente de él y lo bloqueé. Y no lo dejaba salir. Y él salió de su vehículo gritando. Y le dije mi situación. Y que tenía que manejar al hospital para que yo pudiera seguir dándole primeros auxilios a Timoteo. ¡Vamos! ¡Ya mero llegamos! ¡Ándale, maneja más rápido, hombre! ¡Vamos! Cuando se le paró el corazón, no sabía si íbamos a llegar al hospital o no. El día que Timoteo murió, volvimos a casa y era domingo de resurrección. Me parecía increíble cómo la resurrección cambió el significado de todo para mí. Y una cosa que seguía diciéndole a Dios era, Señor, si te dolió tanto así, ¿cómo pudiste aguantar dejar a Jesús en la cruz? Ruth y yo sabemos que por cada resurrección hay una crucifixión. Y nuestros corazones ciertamente fueron crucificados cuando perdimos a nuestro hijo, especialmente en domingo de Pascua, cuando debíamos estar celebrando la resurrección. Después del servicio, que había sido tan poderoso, recuerdo que en cierta forma había sido más fácil caminar acá abajo, teniendo a Timoteo con nosotros una última vez,
pero la caminata para subir de este lugar fue terriblemente difícil, en un sentido, sabiendo que aunque creemos tan fuertemente en la resurrección, que verdaderamente dejamos a Timoteo por última vez. Me sentaba con mi Biblia abierta, pero no había palabras que pudiera leer. Leía un versículo y lo único que podía hacer era gritar por ayuda. Pero Dios nos rodeó con una comunidad asombrosa. Teníamos a los misioneros que estaban viviendo alrededor nuestro, quienes nos ministraban durante el día, y nuestra familia africana venía cada noche para orar. Y luego aquellos de alrededor del mundo que enviaron correos y cartas y llamaron por teléfono. Fue un tiempo difícil, pero con su ayuda pudimos atravesarlo. Veíamos lo que era la oscuridad. Habíamos visto la oscuridad en Somalia, y ahora de repente la veíamos de cerca y en nuestra propia familia, y no queríamos estar ahí. Las miradas de las gentes eran como, si no se hubieran llevado a su hijo a África, todavía estaría vivo. A Dios le tuvo que doler poner a Jesús sobre la cruz, pero lo hizo. Él escogió hacerlo. Yo no escogí entregar a Timoteo a Dios. Así que trajo un nuevo significado de quién Dios es y lo que Dios hace. Y a lo largo de todo esto seguía oyendo, no voy a desperdiciar nada de esto, no voy a desperdiciar nada de esto. Reconocemos que como familia, si la resurrección no es real, somos los más dignos de conmiseración por los riesgos que hemos tomado en los lugares que nuestros hijos han tenido que vivir. Pero si la resurrección es real, entonces eso cambia todo. Y cada costo vale la pena. De las cenizas de Somalia y después de la muerte de nuestro hijo, Ruth y yo tomamos una nueva misión. Fuimos compelidos a regresar a algunos de los lugares más difíciles del mundo por el Evangelio. Había algo que necesitábamos saber. Necesitábamos saber si el mensaje de Jesús funciona en esos lugares de persecución extrema. Así que decidimos una vez más, es hora. Así que Ruth y yo fuimos otorgados licencia para desarrollar recursos, para ir globalmente a hablar con creyentes en persecución, a tratar de encontrar herramientas, ir a donde los creyentes no solo han sobrevivido, sino que han florecido en medio de la persecución. ¿Qué podrían enseñarnos sobre el trabajo en el Cuerno de África, en Asia Central, en lugares verdaderamente difíciles? En Somalia creíamos que ellos necesitaban agua, comida, refugio y educación, pero a menudo cuando se les pregunta cuál es su necesidad más grande, dicen, solo necesitamos que alguien nos escuche. La primera vez que iba a hacer un viaje, iba a ser como de 5 o 6 semanas, yendo como a 5 o 6 países. Nunca habíamos hecho esto antes. Nadie nos había enseñado a hacer esto antes. No sé cuántas veces no teníamos ni idea de cómo íbamos a conseguir una entrevista con quien fuera en un país. Y el Espíritu Santo traía a la persona correcta en el momento correcto, o alguien decía, oí de ustedes, vengan. Yo les dije, oigan, no estoy aquí tratando de escribir artículos sobre ustedes para hacer que su persecución empeore. Nosotros hemos venido de Somalia. Hemos visto a una generación entera de creyentes exterminados. Mataron el 100% de ellos. Y Ruth trabajaba en comprar boletos y conseguir visas y todo lo que se requiere para poder ir a esos países. Y mi vuelo salía a las 5 en punto en el primer viaje y ella consiguió nuestra última visa a las 3 en punto ese día. Y recuerdo haber aterrizado en invierno en Moscú, en la antigua Unión Soviética, y allí comenzó
el peregrinaje de sentarnos a los pies de creyentes viviendo en persecución y de pedirles, enséñenos. Esas primeras historias que Nick escuchó nos cambiaron radicalmente. Sabíamos que no íbamos a ser los mismos jamás. Pero lo que nunca le dije a nadie es que yo no buscaba herramientas. Realmente iba para ver si Jesús es quien Él dice que es. El asunto ya no era que si el gobierno funciona o si las Naciones Unidas funcionan o si lo militar funciona. Eso había sido contestado muy claramente. Ellos no tienen soluciones eternas. Me estaba haciendo la pregunta, ¿funciona Jesús? De 1917 a 1991, la Unión Soviética opacó a Europa y a Asia. Ahora, un ateísmo militar estaba al centro de la ideología soviética y hubo persecución desenfrenada por generaciones. Los primeros 10 o 12 pastores y diáconos que entrevisté habían sufrido grandemente bajo la antigua Unión Soviética en Rusia, perdiendo sus casas, sufriendo el cierre de sus iglesias. Todos estos hombres habían estado en prisión por un tiempo largo. Y al escuchar sus historias, encontré una fe tan bíblica. De nuevo, yo no soy profesional, ¿saben? Tengo estas preguntas que quiero hacer, pero me encuentro inquiriendo de esas personas. ¿Dónde aprendieron a vivir así? ¿Dónde aprendieron a morir así? Esas son preguntas poderosas. Salían de algún punto de mi alma. El primer pastor con el que hablé, cuyo padre también había sido pastor, me dijo, me acuerdo del día que mi padre me dijo, mañana iré a prisión por nuestra fe. Ahora, por toda esta área, los comunistas colgaban hasta la muerte familias enteras que rehusaban negar a Jesús. Me dijo, si mientras estoy en prisión escucho que mi esposa y mis hijos fueron colgados hasta la muerte, en lugar de negar a Jesús, voy a ser el hombre más orgulloso de la prisión. ¿Dónde encaja eso? ¿Qué hago con eso? Estoy casi tan aturdido por el amor y la fe como estaba aturdido por la incredulidad y el odio. Ninguna de estas cosas encaja en mi vida. Y escuché este tipo de historias una y otra vez. El padre del siguiente pastor también había sido pastor. Y él habló del día cuando los comunistas arrestaron a un número de pastores líderes y los echaron en la prisión. Pusieron a su papá en una instalación de tortura de la KGB por 9 meses y le hicieron todo lo que jamás se ha leído en la historia, dándole sal en pan, colgándolo de los brazos, haciéndolo sentarse en una silla por 72 horas y cada vez que se dormía o se caía lo golpeaban. Un guardia era particularmente brutal. Le traía un pan tostado cada día para el desayuno con materia fecal del guardia en el pan. Habló de cómo por un año entero nunca pudo ver a su padre, sin saber realmente si su papá estaba vivo o muerto, solo porque era el pastor de la iglesia. Y entonces llamaron a él y a su mamá al campo de trabajos forzados. Y en esa prisión de trabajo forzado había 1,200 criminales. Habían dividido el patio de los ejercicios con mesas a la mitad y les dieron una hora para comunicarse. Y él me dijo, esperé,
esperé y esperé, pero mi padre no llegó. Finalmente, un par de guardias pusieron lo que parecía como un montón de trapos en la mesa. Y me dijo, por el azul penetrante de los ojos, de los restos esqueléticos, demacrados y torturados de ese hombre, reconocí que este era mi padre. Y le dije, Padre, estoy tan orgulloso de ti. Si mis hijos quieren poner eso en mi lápida, moriré un hombre feliz. Pero mi mamá sabía lo que mi padre querría más que nada, así que sacó un Nuevo Testamento de bolsillo y rápidamente trató de dárselo a mi padre. No fue lo suficientemente rápida y el guardia lo vio, lo tomó y lo reconoció por lo que era. Gritaba de manera que todos pudieran oír. Mujer, ¿qué no sabes que es por tu Dios y este libro que tu esposo está aquí y en estas condiciones? ¿No sabes que puedo matarlo? Puedo matarte a ti y puedo matar a tu hijo y probablemente recibo una promoción por ello. Y él me dijo, mi pequeña madre miró a ese hombre poderoso y le dijo, Señor, usted puede matar a mi esposo, me puede matar a mí y hasta puede matar a mi hijo, pero nunca nos podrá separar del amor que es en Jesús. Y me dijo, estaba tan orgulloso de mi madre. Y ahora estoy en peligro más profundo porque es como si la Biblia estuviera cobrando vida. Estoy pudiendo entrevistar a Daniel en el foso de los leones. Y estoy pudiendo entrevistar a esos tres muchachos en el horno ardiente. Y para mí el peligro era que Satanás me había convencido que la Biblia era un libro viejo, que era un récord de lo que Dios hacía antes. Pero llego allí y me encuentro con que Dios está haciendo hoy exactamente lo que ha hecho por miles de años, aún antes de que la Biblia fuese impresa. Y de repente, si la Biblia está en el tiempo presente activo y yo solo la estoy practicando en el tiempo pretérito, ¿qué dice eso acerca de mi fe y mi país y mi iglesia y de mi denominación? Y después de como 2 días de entrevistas, se me acerca y me dice, Nick, me dio gran gozo que yo estaba sufriendo por Jesús en mi país para que tú pudieras tener más libertad de compartir a Jesús en Kentucky. Y le contesté, no. Y apagué mi grabadora, puse mi pluma en mi bolsillo, cerré mi libreta y le dije, no. No voy a dejar que me pongas esa carga encima. Jamás sería posible pagar eso. Y extendió su mano sobre la mesa y comenzó a golpetear mi pecho y me dijo, hijo, no me robes mi gozo. Jamás creas que hay una iglesia libre y una iglesia perseguida. Solo hay una iglesia. Después de un viaje de 5 horas, llegamos a una casa pequeñita. Un hombre anciano nos encontró a la puerta, y si tuviera que adivinar su edad, diría que tenía 100 años. Al comenzar a entrevistarlo, supe que tenía 63 años de edad. Él me dijo, Nick, pasa, pasa, siéntate aquí, siéntate en esta silla. Este es el lugar donde yo estaba parado enseñando la Biblia cuando fui arrestado y enviado a prisión por 17 años. Saben, yo he estado en África por 2 décadas y no me quiero sentar en esa silla. Me quiero sentar en otro lugar. Pero hizo que me sentara allí y comenzó a relatarme su historia. Que él era un ingeniero y su esposa era maestra y sus hijos iban a la escuela de gobierno. Y él trabajaba en una fábrica de gobierno. Me dijo cómo por un periodo de tiempo, los pastores fueron comprometidos y las iglesias fueron cerradas. Así que un día, con temor y temblor, este hermano, a quien ahora estoy escuchando decir su historia, le dijo a su esposa, ahora, no te enojes conmigo. No, no creas que soy un estúpido. Sé paciente conmigo.
nuestros hijos están creciendo sin enseñanza religiosa. Yo no soy pastor, esta no es una iglesia, pero ¿qué pensaría si me reuniera con los niños una o dos veces por semana para leerles la Biblia? Ahora, su esposa había estado orando por años que él fuera el líder espiritual. Dicen en África, el hombre es la cabeza, pero la mujer es el cuello, y ella puede voltear la cabeza para donde quiere. Así que él comenzó a leer la Biblia a sus hijos, aunque al principio hacía un trabajo terrible. Pero con el paso del tiempo, ellos comenzaron a aprender las historias y a decírselas entre ellos y a interactuar con las historias. Los vecinos pudieron observar esto y vinieron a este hombre de Dios y le dijeron, ¿podemos venir a estudiar la Biblia contigo? Y él les dijo, momento, no, yo no soy pastor, no he recibido entrenamiento, esta no es una iglesia. Les dijo, solo cantamos y oramos y hablamos de la palabra. Y ellos dijeron, eso es todo lo que queremos hacer. Cuando este pequeño grupo de casa creció a ser de 75 personas, la KGB llegó durante un servicio de adoración y arrestaron al hombre de Dios desde el mismo lugar donde yo estaba haciendo la entrevista. Se lo llevaron a 1,000 millas al norte y lo pusieron en una prisión con 1,500 criminales endurecidos, y él era el único creyente. Escuchando su historia, no pude evitar preguntarle abruptamente cómo pudo soportarlo, cómo sobrevivió, qué fue lo que hizo. Y él me dijo, por esos 17 años en la prisión, cada mañana cuando el sol estaba saliendo, me paraba al lado de mi cama en atención, elevaba mis brazos en alabanza y me volvía hacia el este y entonaba el canto de mi corazón a Jesús. ¿Saben ustedes lo que hacían el resto de los prisioneros cuando el hombre de Dios comenzaba a hacer eso? Lanzaban comida vieja, lanzaban desecho humano, y allí está parado nuestro hermano con sus manos elevadas, alabando a Jesús, entonando el canto de su corazón. Y me dijo, Nick, cuando podía encontrar un pedazo de papel, un carbón, un pedazo de lápiz, me apuraba a llegar a mi jaula, mi celda, y escribía todos los versículos y las historias bíblicas que podía recordar. Tomaba esa ofrenda escritural y la encajaba lo más alto que pudiera en uno de esos pilares de concreto. Pero cuando los guardias lo veían, leían lo que decía, lo hacían pedazos y me golpeaban por escribir esos versículos de la Biblia. Y esto era muy común en muchos lugares de la antigua Unión Soviética. Llegó el día cuando decidieron quebrantarlo y trajeron a una mujer criminal del tamaño y forma parecido al de su esposa, y vistieron a esa mujer criminal en la ropa de su esposa y la arrastraron frente a su celda con su rostro vuelto y se la llevaron a un cuarto de tortura. Él escuchó por 3 días y 3 noches mientras la abusaron y la torturaron y la mataron. Я больше не могу, Господи, пожалуйста.
Я все сделаю, я подпишу бумагу, пожалуйста, не убивайтесь. Я все сделаю, что вам надо, пожалуйста, не надо, Господи, пожалуйста. Y sacaron su cuerpo en una sábana, todo el tiempo él pensando que esta era su esposa, y le dijeron, tú sigues. Y le dijo a Dios lo que yo le dije a Dios en Somalia, esto es demasiado. Y se sentó a un lado de la cama, se dio por vencido, llamó a los guardias y les dijo, ustedes ganan. Lo único que querían que hiciera era firmar un documento donde decía que no era un seguidor de Jesús y que estaba siendo pagado por gobiernos occidentales para derrocar a la URSS. Si lo firmaba, lo dejaban ir. Les dijo, escriban el documento, les firmo lo que quieran. Se sentó a un lado de la cama en completa desesperanza de su alma. A la mañana siguiente, los guardias llegaron con la confesión. Había cambiado de opinión, su decisión estaba hecha. Les dijo resueltamente, no voy a firmar eso. Y le dijeron, ¿qué te pasó? Les dijo, el Espíritu Santo de Dios permitió que mis oídos escucharan las voces de mi esposa, mis hijos y mi hermano, mientras que oran por mí. No solo sé que mi esposa está bien físicamente, también sé que espiritualmente todavía camina con el Señor. Y se volvió a los guardias y les dijo, sálganse de mi celda. Me dijo Nick, 2 semanas más tarde, en el patio de los ejercicios estaba una hoja entera de papel y tirado al lado estaba un lápiz y yo sabía que el Espíritu Santo lo había dejado allí para mí. Corrí de vuelta a mi celda y escribí cada versículo de la Biblia, cada canto espiritual, cada historia de la Biblia que podía recordar, lo más chiquito que podía. Me dijo, me lo llevé y alcancé lo más alto que podía, lo más alto que podía sobre el pilar de concreto mojado, para darle a Dios la ofrenda escritural más grande que podía darle. Y los guardias no tardaron mucho en ver eso, y cuando vieron ambos lados del papel, y leyeron lo que estaba escrito, lo hicieron pedazos y comenzaron a golpear a nuestro hermano sin misericordia y le dijeron, asómate por la ventana, ¿ves esos postes allí? En 10 minutos vas a estar amarrado a un poste y en 15 minutos vas a estar muerto. Y lo tomaron de la camisa y comenzaron a arrastrarlo de su celda y de la cárcel. Y mientras iban por el pasillo hacia la puerta de la prisión, casi puedo verlo, 1,500 criminales endurecidos, parados al pie de sus camas, parados en atención, y 3,000 manos, brazos, estaban levantados en alabanza a Dios, mientras miraban al este y cantaban a Dios el canto de corazón que habían escuchado al hombre de Dios cantar todos esos años. ¿Puedes imaginar cómo sonaba ese coro a Dios? Y los guardias soltaron a nuestro hermano como si estuvieran plenamente aterrorizados y se volvieron a él y le dijeron, ¿quién eres? Y les dijo, soy el Hijo del Dios vivo, y su nombre es Jesucristo. Yo tengo un doctorado. ¿Qué pudiera enseñarle a este hombre sobre el reino de Dios? Oh, Boże, Boże, daj mi sí.
или я душу положу за них. Escucho esas historias y apenas lo puedo creer. No, yo no soy profesional. Y le reclamé a esos hombres. ¿Por qué no han escrito esto? ¿Por qué no han hecho películas de esto? Esto es material de Hollywood. Y le reclamé tanto que un pastor muy amable me tomó del brazo y me llevó a una ventana oriental de la casa. Y me dijo, entiendo que tienes 3 hijos. Le dije, sí. Me dijo, ¿cuántas veces se levantó en la mañana y llevó a sus hijos a la ventana oriental de la casa y les dijo, miren, muchachos, el sol está saliendo en el este? Le dije, nunca he hecho eso. Me dijo, ¿por qué? Le dije, la gente diría que estoy loco, porque el sol siempre sale en el este. Me dijo, por eso es que no hablamos de la persecución. Es como el sol saliendo por el este. Le ocurrió a nuestros bisabuelos, le ocurrió a nuestros abuelos, le ocurrió a nuestros padres, nos ocurre a nosotros, le ocurrirá a nuestros hijos. Es como la salida del sol. Para nosotros, la persecución es simplemente normal. ¿Disculpa? ¿Normal? ¿Normal? Pongamos eso de vuelta en la Biblia, donde está seguro. No dejes que eso salga. ¿Dónde encaja eso? Señor, estás contestando a mis preguntas, pero ¿qué se supone que debo hacer con esto? ¿Prefiero que nos cuelguen que negar nuestra fe en Jesús? Su padre, un esquelético saco de huesos, y le dice, estoy tan orgulloso de ti, padre. Cuando tenía 8 años de edad, me dijo, Nick, ¿sabes lo que es crecer mientras tu papá está en prisión? Vean, yo fui buscando herramientas de parte de Dios. Y lo que encontré fue al Cristo mismo resucitado. Y luego nos fuimos a China. Por los últimos 60 años, la iglesia había florecido en medio de persecución y represión. Recuerdo que es el único lugar en el mundo donde jamás he sentido el choque cultural. Tenía un poco de tiempo mientras que esperaba que llegara un guía que me llevaría a una iglesia que se reunía en una casa. Me dijeron que fuera a cierta ciudad, a cierto mercado de carne y que alguien me abordaría. Saben, yo estoy acostumbrado a carne y papas como en Kentucky. Entré al mercado y la única comida que reconocí fueron caballitos de mar. Y me sentía tan alto. Y a donde fuera, creo que la gente pensaba que les iba a dar mal de ojo, especialmente las mujeres mayores. Cuando me veían, escupían al suelo y me hacían sentir que no era bienvenido. El guía me tocó el hombro y me dijo, vente, súbete a la combi. Y me llevaron a 18 horas de allí. Y desperté 18 horas más tarde adentro de unas instalaciones. Ustedes saben, paredes gruesas y como 3 metros de alto, y adentro una granja y casas chinas, y levantan la pared de concreto y luego construyen cuartos individuales en la pared, y luego tienen un espacio abierto de tierra donde cocinan, y hay árboles y otras cosas. Y de repente me encuentro rodeado como por 170 líderes de iglesias caseras, hombres y mujeres, plantadores de iglesias, evangelistas. Por 4 semanas en China, la mayor parte del tiempo dormí en una cama como así de grande y casi cada noche con 3 o 4 chinos. Usted sabe, despertaba con un brazo de un tipo sobre el pecho y otro dándome la bendición de Abraham. Usted sabe, no hallé eso muy edificante. 40% de los pastores de iglesias caseras habían estado en prisión por 3 años. Consideran en China la prisión su seminario. Es su institución teológica.
no confían muy bien en nadie hasta que haya estado en prisión. Me decían, doctor Nick, nuestro seminario en China es la prisión. ¿Cuántos grados académicos le gustaría recibir? El primer día que se congregó esta iglesia casera, hice entrevistas que cambian la vida. Después de esas 3 entrevistas, como 10 horas, el líder me dijo, «Bien, Nick, ya no más entrevistas». Y yo pensé, «Oh, no». Mi corazón se detuvo casi. Y cuando él vio mi cara, se rió y me dijo, «No te preocupes, estamos aprendiendo tanto de ti que queremos que hagas el resto de las entrevistas en frente de los 150, 170 personas que están aquí». Y le dije, «Me parece muy bien». Y me pusieron en una plataforma como así de alta con mi intérprete y comencé a entrevistar a las personas delante de los demás. Yo quería que me dijeran sus historias, pero ellos dijeron, «No, no, no, espera, necesitamos saber algo de ti primero». Ahora, este era el grupo más grande. «Tenemos que saber», les dije, «¿qué es lo que necesitan saber? ¿Ha llegado Jesús a los otros países o solo ha llegado a China hasta ahora?» Eso es estar aislado. Eso es estar incomunicado. No creo que los creyentes de las iglesias caseras en China jamás lleguen a ser bautistas, porque cuando les dije que Jesús sí ha llegado a otros países, bailaron y cantaron, se abrazaron y besaron unos a otros como por 15 minutos, tan emocionados de que Jesús hubiera llegado a nuestro país. Entrevisté a un hermano y a una hermana que medio redimieron el tiempo, pero nada cerca de la calidad de lo que había hecho por 12 horas en ese cuarto callado. Saben, no estaba muy contento con Dios y me bajé de la plataforma y me dijeron, «¿A dónde va?». Y en mi mente, yo quiero llegar a la cama antes que lleguen los otros 4. Me preguntaron, ¿a dónde va? Y les dije, parece que no voy a ningún lado mientras me subo a la plataforma. Me dijeron, ¿sabe? Le hemos contado, le preguntamos si Jesús ha llegado a otros países y nos dijo que sí. Y le preguntamos si son perseguidos como nosotros. Le queremos preguntar de nuevo sobre creyentes en otros países y cómo son perseguidos. Y decidí decirles lo que había ocurrido a los creyentes somalíes y cómo habían sido exterminados. Y mientras les hablaba sobre lo profundo de la persecución, 170 personas se quedaron sentadas como si estuvieran hechos de piedra. Ninguna expresión, ni un ruido, nada. Y yo pensé, vaya, esto fue un éxito. Y me bajé a tropezones de la plataforma y llegué al cuartito pequeño y a la camilla pequeña, y me quedé dormido. Como hasta las 6 de la mañana, oí gritos y lamentos y ruido, y pensé, oh no, hay demasiada gente aquí, la policía de seguridad nos encontró, los van a meter a todos en la cárcel, y a mí me van a echar del país. Y así que salgo corriendo de mi cuartito, y no hay policías, no hay nadie extraño, solo están todos estos hermanos y hermanas sentados y acostados en el suelo y están con las manos sobre sus cabezas y sobre su pecho y meciéndose y lamentándose. Y vi esta escena y fui a donde estaba mi intérprete y le pregunté, ¿qué es lo que está pasando? Y me dijo, Nick, solo escucha lo que están diciendo. Y le dije, yo no hablo chino, no tengo idea. Me dijo, solo calla por una vez. Me llevó de la mano y comenzamos a caminar entre las personas y podía escucharles clamar. Y estaban clamando, Somalia, Somalia, Somalia. El intérprete volteó a verme y estaba llorando y me dijo, fueron tan conmovidos por las historias de creyentes en países que son verdaderamente perseguidos, que le prometieron a Dios que se levantarían una hora más temprano cada día por el resto de sus vidas para orar por los creyentes en esos países hasta que Jesús sea conocido de punta a cabo en esos países.
Saben, solo había como 400 a 700 mil personas que eran consideradas creyentes en varias iglesias y denominaciones cuando el comunismo vino a China en 1948. Recuerdo haber leído un artículo en 1983 que decía: cuando podamos entrar a China otra vez o China se abra, ¿habrá creyentes? ¿Quedarán iglesias en China? Cuando por fin pudimos entrar, descubrimos que 400 a 700 mil creyentes en Jesús habían crecido a 10 millones. Habían aprendido no solo a sobrevivir en persecución, sino a florecer en medio de ella. Esta no es una iglesia secreta. No se pueden esconder lo que al presente son 85 a 100 millones de creyentes. Esta es una iglesia ilegal, pero no se puede legalizar, no se puede registrar. Pero en muchos lugares bendice de tal manera a las personas de la comunidad, incluyendo a las autoridades, que las autoridades acuden a los líderes de iglesias caseras para que les ayuden a resolver disputas. ¿Por qué crecieron de 400, 700 mil personas a 100 millones? Ellos dijeron: tenemos una decisión que tomamos cada día. Nos hacemos esta pregunta: ¿quiero identificarme con creyentes en persecución o quiero identificarme con sus perseguidores? Y cuando les pregunté cómo determino con quién es que me estoy identificando, ellos respondieron: si compartes a Jesús con alguien más hoy, o te lo quedas para ti mismo. Y en Estados Unidos escucho todo el tiempo: la religión, la fe, es un asunto personal. Eso viene de Satanás. Así que lo que los creyentes en persecución han dicho, en manera brutalmente honesta, es: cuando no comparto mi testimonio con mi hermano en Estados Unidos, mi padre, mi hermana, mi jefe, entonces me estoy identificando con los perseguidores porque estoy guardando mi testimonio para mí mismo. Escuchen, yo estaba haciendo estas entrevistas en el año 2000. El doctor James Merritt dijo: 90% de bautistas del sur en Estados Unidos, nacidos y criados en la iglesia, salvos y bautizados en la iglesia, casados y sepultados en la iglesia, 9 de cada 10 nunca hablarán de Jesús con alguien más. Eso es lo que está matando a los creyentes en persecución. Ellos dicen que estamos entregando en libertad lo que ellos nunca entregan en persecución, y esto es nuestro testimonio a la resurrección de Jesucristo. Ellos dicen: este es el error que están cometiendo. Ustedes creen que el testimonio está atado a la libertad política.